Presidente, buenos días. Emir Olivares, del periódico La Jornada. Preguntarle, el lunes se cumplen 8 años de los crímenes contra los normalistas de Ayotzinapa. Reiterando en este tema, ¿hasta dónde va a colaborar la Secretaría de la Defensa Nacional? En el sentido de, el subsecretario Encinas habló de 20 órdenes de aprehensión contra militares. Hasta ahorita se han ejecutado solo 4. ¿Hasta dónde la Secretaría de la Defensa Nacional va a colaborar en este sentido para que el resto de los militares, si es que así se dan, se puedan ejecutar estas órdenes de aprehensión? Y desde su gobierno, ¿cuál es el compromiso? Ayer insistía que es uno de los dos temas en los que no ha podido usted cumplir esos famosos 100 compromisos en el Zócalo capitalino. ¿Qué tan difícil ha sido poder cumplir justicia para este caso? Lo vemos también más allá de los 120 liberados por el juez Ventura Ramos. Ayer mismo se concedió un amparo al ex procurador Murillo Karam. En este sentido, preguntarle cuál es el compromiso y también si ya le comunicó al embajador de México en Israel. Ayer fue llamado a consultas por el gobierno de Israel. Parece que Israel no sabe a qué se deben las protestas en su embajada de antier, que si bien causaron pintas y algunos actos hay de ciertas agresiones, tiene que ver con la extradición de Tomás Herón, ¿no? ¿Ya le informó también el embajador al respecto? Mire, hoy, más tarde, ya está esperando, va a informar a Alejandro Encinas sobre Ayotzinapa, porque lo que queremos es que haya información a todo el pueblo y a los familiares y a los jóvenes de las normales para que no haya manipulación y que no se caiga en provocaciones, porque lo de ayer es un acto de provocación. Eso de tirar piedras o bombas, eso es provocación. Eso no tiene nada que ver con un movimiento de transformación, un movimiento revolucionario, un movimiento por la justicia. No, eso es un acto de provocación. Entonces, para no dar motivo a la provocación de quienes buscan enrarecer el ambiente para que no haya justicia, porque hay intereses creados. Por eso vamos a informar. Yo lo único que quiero es que se lea el informe y los anexos de la comisión de Ayotzinapa. Están en las redes, nada más que no los leen, porque hay un grado de irracionalidad que les produce la oposición a lo que estamos haciendo, que no entienden razones. Y no me refiero a los padres y a los jóvenes, no, me refiero a adversarios que tenemos, a quienes no quieren que haya justicia, que lo que quieren es seguir administrando el conflicto. Ayer parece increíble, pero le decía yo a Jorge Ramos y él decía no. Yo creo que respondía con autenticidad, pero decía yo, es que si quisieran más muertos. Y él decía, no, ¿cómo? Porque es lo más irracional que puede haber. Pero en efecto, cuando la pandemia, lo que deseaban estos adversarios nuestros, conservadores, es que México, primer lugar en muertos, que nos fuera muy mal, y lo mismo en la violencia. No les importa el dolor, trafican con el dolor humano. Lo que quieren es que fracasemos para que continúe el mismo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, o el aspiracionismo, o la hipocresía, o ese estilo de vida de la doble moral. Entonces, es fuerte lo que está sucediendo, pero es interesante. Entonces, en el informe vienen los nombres de los que se considera participaron en los actos de desaparición de los jóvenes. Vienen los nombres. A ver, ¿por qué no pones el informe? De los que participaron en la ejecución de estos actos criminales y de los que participaron en crear la llamada verdad histórica, los que participaron en hacer el montaje para engañar y encubrir y no decir la verdad. Pero está en el informe. Y el ejército, claro que está ayudando y entregando información. Y no solo eso, porque lo entienden muy bien los mandos militares, y así debe de entenderse en todos los casos. No porque unos soldados, unos oficiales de un batallón actúen de manera delictiva, ya se va a manchar a toda la institución. Sí se afecta a toda la institución si no se castiga a los que participaron. Pero si se castiga, que fue lo que se debió hacer desde el principio, no se afecta a una institución tan importante para el Estado mexicano como el ejército. Entonces, ahí viene una relación en el informe. Todos ellos son responsables. Y en todos los casos, la comisión está pidiendo que se giren órdenes de aprehensión. Y en el caso de los militares, los que aparecen aquí, todos están detenidos. Falta uno, ¿no? Los que aparecen en la comisión. Bueno, ahí está también el procurador en esa lista. No, era procurador, ¿no? Y está también el señor Cerón, por lo que estás
planteando. Entonces, todos ellos pues van a tener que enfrentar. ¿Cree que pueda subir, en el caso de los militares, en el ascenso de jerarquía hasta el nivel de secretario, eso, el exsecretario? Porque, por ejemplo, usted en su libro, todos informan el ejército, en su libro, en su más reciente libro, en el caso del rescate de Evo Morales, usted pone el testimonio o el informe de uno de los militares que fue a rescatar al expresidente Evo Morales. En el ejército todo se informa, entonces seguramente se puede tener la hipótesis de que el general secretario, el anterior general secretario, sabía o tenía conocimiento de mínimo un cable de lo que había sucedido en ese momento. No, en este caso no ha habido información. Hay esta información sobre el comandante del batallón, y también el comandante del batallón, que es un general que está detenido, él va a testificar, él tiene derecho a la defensa, y él también tiene posibilidad de ampliar la declaración, y a todos les pediría yo que ayudaran y que no se callaran nada. Pero sí es un avance muy importante. Nunca, por eso es el enojo también, porque nunca imaginaron que íbamos a actuar como lo estamos haciendo. Entonces, se está actuando en función de un informe de la comisión. Les voy a decir algo. Yo conocí el informe, lo leí y me pareció sólido. Me lo entregó Alejandro Encinas, y cuando lo leí, lo que le dije es, ya, se tiene que proceder. Y eso fue lo que se hizo. Entonces, también dijimos, esta es una parte del proceso muy importante, porque se está deteniendo a autoridades que participan, o presuntamente, como dirían los abogados, participan en la desaparición de los jóvenes, y se está actuando también en contra de los que presuntamente participan en ocultar la verdad. Entonces es un proceso, van a declarar. En el caso del señor Cerón hay una solicitud dirigida al gobierno de Israel. Yo mismo escribí una carta al primer ministro de Israel pidiéndole su colaboración, y la respuesta que obtuve fue favorable, en el sentido de que ellos van a ayudar, y lo están haciendo, nada más que son procesos. Pero no hay carpetazo. Ayer también vi un face de este Poncho, me lo vas a poner también, porque es muy claro, o sea, lo que está sucediendo. Pero primero, ¿por qué no pones el nombre de los responsables? Pero al principio no lo dieron a conocer. Ah, pues eso es lo que hay que buscar, que se den a conocer los nombres, y eso va a ayudar mucho. Hay que pedirle la autorización al Poder Judicial. Dile a Alejandro que nos ayude hablando con el Poder Judicial, haciendo los trámites legales para dar a conocer, porque es que esto no es un asunto nada más jurídico, es un asunto de justicia, es un asunto político, es un asunto de Estado. Ustedes saben que la señora Clinton queda en ese entonces, o había estado, desde luego que sabía o tenía información, declaraba de que si ella fuese servidora pública en México, no descansaría hasta encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa, porque ella sabía. Y a un mexicano, pues nos duele que del extranjero nos digan de que nosotros ocultamos las cosas. Pero este gobierno no va a permitir que nadie lo sienta en el banquillo de los acusados, porque tenemos autoridad moral, porque tenemos autoridad política. No nos van a poner contra la pared, no nos vamos a dejar chantajear a nadie. Entonces, esto, hay que quitarlo. Hay que buscar quitarlo y que se dé a conocer. Yo pensaba que sí, porque cuando lo del general Cienfuegos, me costó trabajo, porque me decían los abogados de relaciones, los abogados de la fiscalía, los abogados de la consejería jurídica, no, el debido proceso, no. Si no damos a conocer todo y empezamos a tachar, lo que hacemos es crear incertidumbre y dar motivo para la especulación, las conjeturas, para la mala fe de los adversarios nuestros. ¿Qué tenemos nosotros que estar ocultando los nombres si no queremos que haya impunidad? Yeah.